La India, amigos, por más que la haya visitado, nunca dejará de asombrarme. En un pequeño monasterio del Gujarat, un gurú que es digno de ser un galán de Hollywood está fumando tranquilamente un canuto. La pitonisa desnuda predice el porvenir, aleja los maleficios y cura del mal de amores. Un sadhu solitario en su nido de águilas, sobre las ruinas de Hampi, ve rodeado por miles y miles de monos. Curiosamente, este país que es casi un continente, que es pionero en energía nuclear y que vende informática al mundo entero, sigue viviendo en el tiempo de los milagros. Más de 1.000.000.000 de habitantes de todas las razas, de todos los credos, con miles de lenguas, viven una cultura 5 veces milenaria. La India se observa, pero no se explica. El pasado no es pasado. Aquí es una forma de presente que lo asimila y lo prolonga. Ninguna época ha eliminado la precedente. Se han ido integrando una tras otra bajo el conjuro de la espiritualidad. Los hombres de negocio consultan al astrólogo porque quieren conocer el día y la hora propicia para una boda, para un viaje o para la firma de un negocio. El público se entusiasma con las películas mitológicas que cuentan las batallas y los amores de los dioses. Jóvenes informáticos se rapan el pelo para convertirse en renunciantes. Y cantan viejos mantras. Bañarse en el Ganges es como tomar un baño en el cielo. Es penetrar en el seno de la madre Ganga, la que lo purifica todo. La religión no solo está presente en los templos, sino que impregna la vida cotidiana. Incluso los niños juegan con las imágenes sagradas. En la India rural, la de los 100.000 pueblos, que como decía Gandhi es la India verdadera, los dioses habitan a los hombres y también las moradas. Aquí, en una aldea perdida del Andhra Pradesh, en el umbral de cada puerta hay un rangoli, un colorístico dibujo que es una ofrenda para dar la bienvenida a los dioses. En el interior de cada choza nunca puede faltar el templete familiar, ni tampoco la presencia benefactora del Father. Fue en 1969 cuando Vicente Ferrer apareció por primera vez estas tierras. Tierras áridas, yermas, desahuciadas por los geólogos. Como un nuevo Moisés, lanzó su desafío, que era ganarle la partida al desierto, para que las gentes no tuvieran que emigrar, y prometió que la vida volvería a los campos. No era ningún desconocido. Toda la India conocía al santo de Manmad, al misionero
que había provocado la revolución silenciosa en el estado de Maharashtra. Vicente Ferrer eligió para su nueva misión el estado más vasto, más desheredado y más pobre de la India, Andhra Pradesh. Las manos vacías, pero del brazo de una mujer, Ana, la que había sufrido todas las vicisitudes, la que le había dado aliento y fuerza y que más tarde se convertiría en su esposa, en su ángel de la guarda. Y todo empezó en una casita en ruinas que se llamaba y se llama Villa Emma. El primer día que llegamos, me acuerdo, entrando en la casa. En la habitación, me acuerdo, en la habitación, no había nada, ni mueble, ni nada. Pero había una cosa en la pared, pequeñita, una cosa muy pequeña, un dicho. Espera un milagro. Espera un milagro. Aquel anuncio de la providencia que le dio fuerzas para perseverar, ahora se ha convertido en una realidad. Más de 30 años después, el desierto se ha convertido en tierra de cultivo. El agua da vida a los campos. Es el milagro ecológico. Han surgido escuelas, viviendas, hospitales en las tierras condenadas de los Dalits. El milagro de la Fundación Vicente Ferrer, que beneficia a más de 2 millones de almas, inexorablemente se va extendiendo como la semilla del bien. Después de unos días, me acuerdo, compramos nuestro primer mueble. Una cama no, ¿eh? Una mesa para comer no, ¿eh? Una mesa y una silla y una máquina de escribir para pedir nuestro primer proyecto de Anantapur, 100 pozos agricultura. Cada semana, Ana, Vicente y Moncho se reúnen con los encargados de las 25 áreas en las que se divide el territorio que engloba a casi 2.000 pueblos. Se seleccionan los programas y se hace un seguimiento en todas las áreas: salud, educación, vivienda, discapacitados, ecología, mujer, programas acordes con las necesidades reales de la población que participa activamente en el desarrollo del proyecto. No se trata de ayuditas, de paliativos a la pobreza. Se trata de conseguir una auténtica transformación social, de insuflar espíritu al desarrollo. De ahí la necesidad de un equipo humano competente, responsable, volcado en el empeño y con una estructura dinámica y flexible capaz de afrontar todos los retos. Porque aquí el desarrollo no tiene fronteras. Como dice Vicente, no hay que poner límites al futuro. Durante estos años, particularmente durante los primeros 15 años, hemos formado equipos de personas, ¿no? Hemos formado los líderes del futuro para nuestra organización, ¿no? Y no son extranjeros, ¿eh? Son personas de Anantapur. Pero esta obra colosal necesita un soporte específico y constante que le proporcione autonomía y sobre todo que garantice su continuidad en el futuro. Y con este fin nació la Fundación Vicente Ferrer. Para sensibilizar a todos los españoles, para canalizar su solidaridad a través de los apadrinamientos. Este es el centro, un auténtico hormiguero humano donde trabajan jóvenes indios que han aprendido el español en un tiempo récord. Aquí es donde se crea la simbiosis
entre el padrino y el niño. Ellos son como los comunicantes, los que reciben, los que traducen, los que distribuyen el correo, los que clasifican y archivan las fotos, los que reparten los paquetes. Recibimos miles de cartas desde España y todas leídas y traducidas aquí. Este es una carta de una chica joven, es de Mallorca, una carta dolorosa. Vicente ha leído y emocionado mucho. Marisol es una joven valenciana fincada en Mallorca que desde hace 3 años tiene apadrinadas a 2 niñas indias. Marisol tiene el SIDA. Esta carta es un ejemplo único, casi único, porque representa una muchacha joven, completamente destruida por la vida, que no le queda nada, solo le queda morirse, no le queda nada más. Y todos los ahorros que tiene, todo esto va para ayudar. Uma tiene 8 años y es huérfana de padre. Sabe que en España tiene una madrina, que es una chica joven, que solta, que vive en una isla y conoce su rostro a través de las fotografías, pero ignora lo que hace y de qué vive. Guarda amorosamente sus cartas y la emocionan sus muestras de cariño y los regalos que le manda. Por las mañanas, Uma cuida de los búfalos y después asiste a una de las escuelas de la fundación. Por las tardes, cuida del hogar en la ausencia de la madre. Esta tarde va a visitar a su madre que está ingresada en el hospital. Uma se distrae con el paso de los titiriteros. Hace una semana que a su madre la internaron en el Hospital General de la Fundación en Batalapali. El doctor Bala, que es el director del hospital, es el que atiende a su madre. Most of the women in this region is suffering with these cancers. Before they used to go to the cities, now because of this hospital, they need not go to the cities and they can come here and we are able to operate for these people. Los quirófanos están dotados de la más avanzada tecnología. Este es uno de los 4 hospitales con que cuenta la fundación. El alma del proyecto sanitario es Ana Ferrer. Primero puso freno al problema de la malnutrición de los niños. Después creó centros de formación sanitaria para las mujeres y las comadronas de las aldeas. Actualmente, 30 años después, algunas de aquellas mujeres se han convertido en esta legión de ángeles azules, ángeles que jalonan los caminos de la India, que visitan las aldeas más perdidas, que se ocupan de la vacunación, de la planificación familiar, de la higiene, de la medicina preventiva. En el Centro de Planificación Familiar, el año pasado se intervinieron a más de 5.000 mujeres, pero la planificación aquí tiene que ir necesariamente acompañada de la formación, si no, no tendría sentido. Los máximos esfuerzos se centran en disminuir la mortalidad materna, las malformaciones, las minusvarías y, sobre todo, se trata de procurar el máximo bienestar tanto para la madre como para el bebé.
Si queremos operar en esta historia de la humanidad, donde la pobreza es la enfermedad cumbre de toda esta historia, ha de haber un movimiento humano entre los que pueden. Si en España ahora hay un coeficiente de un 10% de personas que se dan cuenta y colaboran, en vez del 10%, el 50% de españoles ayudando, aquí tendríamos, haríamos desaparecer la pobreza, que ya lo estamos haciendo ahora ya. Miles y miles de familias ahora que tienen un albergue, cosas simplicísimas. Niños pequeños, muchachos, que tienen sus cartillas de ahorro, cosa, es que es incomprensible, estos son sueños, ¿verdad? Sueños. Ver estos niños y enséñame la cartilla, tengo ya 2.000 rupias ahorradas. Oye, es que ni una película que se hiciera puede reflejar la alegría, ¿no? Y el bien que puedes hacer en este mundo. José Omar García, un ciego natural de Jerez que se gana la vida vendiendo cupones de la ONCE. Cada mes ahorra 30 euros para los dos niños que tiene apadrinados. Uno de ellos es ciego. Antes estaban marginados, incluso abandonados por las familias. Actualmente gozan de todas las oportunidades, incluso tienen acceso a los estudios superiores, y esto gracias a las ayudas de los padrinos de España. La canción de los ciegos, desgraciadamente, no llegará a los oídos de este corro de niños sordomudos del centro de Caliandru. Niños que aprenden a través de estos gestos plásticos, expresivos, de su profesora. Renace la tradición artística de la India a través de los talleres de estampado y de bordado. Manos finas, dedos ágiles, que trazan preciosos diseños que quizá el día de mañana van a producir admiración en el mundo de la moda. Es la revancha de estas jóvenes discapacitadas contra su infortunio. Al fin, se sienten útiles, resucitando los viejos métodos artesanales, estampados elaborados con moldes primitivos, empleando colores de pigmentos naturales, con tejidos nobles como el algodón, como la seda, o vegetales como el yute. Así la Fundación ha encontrado el medio más noble, el del trabajo artístico, para la inserción laboral, para la integración social de estas chicas jóvenes. Además, existe un amplio programa dedicado a la mujer, a través de los shangams o cooperativas de mujeres. La Fundación trabaja para conseguir que las mujeres de la India sean valoradas y respetadas, adquieran una independencia económica que les permita ser protagonistas de los cambios económicos y sociales del futuro. En los talleres de la Fundación se fabrican las prótesis, las muletas, los triciclos, que les permiten la mayor movilidad. Y también se han creado bancos para discapacitados a fin de que puedan poner en marcha pequeños negocios de forma autónoma. El caso de Dashmir, una chica quejada de polio, es realmente ejemplar. Ella concibió la idea de poderse ganar la vida con su carrito, adaptándolo con la ayuda de la Fundación como si fuera una tienda de chucherías. Ciertamente que vamos camino de hacer desaparecer esa parte de la humanidad que padece demasiado.
padece demasiado. Pero los sistemas para poder ayudarles, claro, esto es muy importante. Y nosotros aquí tenemos unos sistemas ideales. Nosotros podemos absorber cualquier ayuda que venga, que se transmite inmediatamente en bien de la gente. Porque queremos siempre hacer obras concretas. Guillermo Castro, natural de Cambados, Galicia, 46 años, padre de 3 niños, camionero. Permanentemente lleva en su parabrisas el retrato de su niño apadrinado en la India, que se llama Ramesh. Ramesh es hijo de la calle, huérfano de padre y de madre, y sobrevive gracias a la picaresca, la que ha enseñado la vida. Desde recoger carbón por las vías del tren hasta trocar las botellas vacías por un racimo de uvas. En realidad, una inteligencia perdida, hasta el día en que un educador de la fundación le tendió la mano. Ahora, todas las esperanzas de futuro están a su alcance. Ramesh es un ejemplo y un orgullo de esta colosal obra educacional que lleva emprendida la fundación. Más de 1.500 escuelas se yerguen a lo largo y a lo ancho del territorio. El primer paso de la fundación fue concienciar y convencer a los padres, que en su mayoría son intocables, de la importancia de la educación en el futuro de sus hijos, venciendo reticencias que son derivadas del analfabetismo y sobre todo de la pobreza. Franquear etapas culturales en un tiempo récord, pasar del analfabetismo a la universidad en una sola generación, este es el palmarés de la fundación. De esta forma, cientos de jóvenes han accedido a centros de educación superior. Ellos son el testimonio de una liberación respecto a los padres que no tenían otro horizonte que el hambre, que la esclavitud y la ignorancia. Moncho, el hijo de Ana y Vicente, lidera el área de las infraestructuras y de la construcción. Acaban de regresar del Gujarat, en el otro extremo de la India, un estado que ha quedado asolado por un terrible y mortífero terremoto. Inmediatamente después del siniestro, un convoy capitaneado por Moncho Ferrer establecía su campamento en la siniestrada ciudad de Bush. El objetivo era construir viviendas para los damnificados. Aquí en construcción ahora tenemos 100 personas, pero en estos 10 meses hemos tenido más que 500 personas. Sí, estas casas, un modelo aquí tenemos, y son muy fuertes, porque con un terremoto queremos que no va a caer otra vez. Se ha repartido el primer lote de las 300 viviendas y, naturalmente, por la noche en el campamento, esto es motivo de fiesta. Quiero hacer algo que puede cambiar las vidas de la gente en Anantapur. Bueno, Anantapur y más lejos. Tanto posible, ¿no? Empezamos con Anantapur y desde ahí llegamos como aquí, en Gujarat. Nunca sabemos, como mi padre dice, la providencia va a llevar no sé dónde. ¿Tú no crees en la providencia? Sí, yo también. ¿Cómo? Es imposible no creer. Con todas las cosas que han pasado, es imposible que no creer. ¡Hola!
A su regreso a Anantapur, Moncho acompaña a su padre, a Vicente, para inaugurar un puente. Un puente que va a unir a dos pueblos de intocables. ¿Y cuál es lo que... tengo mucha satisfacción, ¿no? En todos estos 30 años. Una cosa es que durante todos estos años hemos ayudado a miles de familias pobres. Hemos ayudado a miles de personas pobres durante todos estos años para mejorar significativamente sus vidas. Creo que es una satisfacción. Sin una acción buena, el mundo estaría vacío y no tendría sentido alguno. Porque la acción buena, es un compendio de todo, del espíritu, del corazón, del hombre. Todo está concentrado en aquel momento en que tú haces una cosa buena, como dar un pedazo de pan a un pobre que está hambriento. Si en este momento la acción es que resume todo lo máximo que el hombre puede hacer y debe hacer en este mundo. Acaba de nacer el niño 1.200.303. Es varón, pesa 3 kilos, no tiene casta y es intocable. Por suerte ha nacido en Anantapur, en el seno de la fundación. Este niño no será víctima de la polio, no será anémico por malnutrición, no será analfabeto, ni le faltará un techo, ni sufrirá el estigma de su clase. Este niño, gracias a Ana y Vicente, gracias a la Fundación y con la ayuda de todos vosotros, mañana será un hombre libre.